Un chilango bailando rock. Messenger, call me, 'cause I'm living life in airplane mode, and everything is okay. I just wanna play, unplug for the day, and live in the moment, 'cause I'm living life in airplane mode, yeah. Hola amigos, buenos días. Hoy es domingo. Y estábamos viendo el partido, bueno. Me metí a bañar y me llevé esto, me llevé el iPad, él estaba viendo. Y cuando voy viendo que pinche golazo el Giovanni. No, y luego, ¿cómo se llama? Fui allá. Va buscando mi desodorante, pero ya como ya está todo guardado. Ya me tengo que echar limón, mami. Pero me voy a trabajar ahorita. Pues sí, voy a andar oliendo gacho, pase machito, que está el limón, ¿sí? Amigos. ¿Vamos a ir a penal? ¿No ha terminado el primer tiempo? No, ya están en el segundo. Tengo una queja del chilango. No me deja dormir, es tarde, ya son las 10:28. Y se está desvelando ahorita, como desmañanando. No me deja dormir en la noche. Iba tardísimo al trabajo ya. Por estar viendo ese partido. Sí, mami, es que es un partido bueno, está bueno ese partido. Vamos a ganar. Tiene que ganar México para que pase luego. Y estamos, bueno, yo principalmente, Ulises está cansado, pero yo hablo por mí, yo estoy muy cansada. Voy a ver una semana de vacaciones, yo creo. Unos 3 días. Bueno, se me hace que sí. ¿Cuándo? Creo que llegamos allá. ¿Mañana? Pero para la otra semana. Es que también, Evelyn, si me pongo a pedir vacaciones para quedarme a andar acomodando todo el desmadre, ¿qué caso tiene? Pues sí, tiene caso, ¿verdad que sí, amigos? Tiene mucho caso para terminar más rápido. Like, por eso. ¿Qué? Es bien concha. Especialmente que ya anda en friega, miren. ¿Qué pasó, mami? ¿Qué pasó, mami? ¿Qué pasó, cosita moya? Pero ya es más feliz últimamente. Eso es bueno. No sé si soy yo, amigos, pero acabo de... O sea, veo a Olivia acostada ahí, con esa cara, y dando cuenta que estoy viendo la cara del padre, exageradamente. ¿Qué pasó, papi? Vamos a ir por lunch. Vamos a ir por almuerzo, ¿ok? Ahorita vamos a ir por almuerzo. Fuera, aquí cerquita. Voy a pasar por el drive-thru para traerlo a comer aquí y terminar de empacar un poco, limpiar lo que haga falta. Le mandé el texto a la señora y me dijo que me avisa al ratito si vamos hoy por la llave o mañana temprano cuando lleguemos el primer viaje de cosas. No queremos rentar mudanza porque como casi regalamos todo y creemos que puede irse en una camioneta, pero vamos a ver entre hoy y mañana qué es lo que decidimos. Igual sería bueno llevarlo todo de un solo para no estar regresando. Voy en camino a comprar comida, el almuerzo pues para mí, para los niños. Y no quería pues dejar ir este video sin hablar sobre el partido de México, pues hoy en la mañana, que no lo pude ver todo, vi el golazo que metió México, por supuesto, pero después de eso, ya no, sí vi, pero no todo, como sí paso por paso, sí estuve pendiente de los goles y
y de pues la farsa que se aventaron ahí, que el mismo jugador de fútbol del equipo de Holanda admitió que fue clavado, ¿no? O sea, que se aventó un buen show, ¿no? Es por pasión al fútbol, es por diversión. Sí, obviamente había muchas personas con las esperanzas en ese partido. Pero pues, así pasa, así sucede. Y yo siempre estaré orgullosa de ser mexicana y de mi selección, ¿verdad? Porque le echaron muchísimas ganas para estar donde están, no es fácil. Y creo que le dieron la batalla, creo que jugaron como todos unos campeones. Y pues sí, hay que estar contentos y felices hasta donde llegaron, porque yo sé que hubo muchas desilusiones y tristezas, pero no, amigos, todo es diversión, todo es, pues sí, es un ratito nada más de hobby para olvidarnos del diario vivir, y para mí estuvo genial, la verdad. Así que arriba esos ánimos y que continúe la fiesta. Wow, siento que hoy, el día de hoy, no pinta como uno que va a ser muy bueno, porque fui a pedir la comida, ¿verdad? Y ahorita, mami, ya vamos a llegar, y estuve 5 minutos en el drive-thru ahí parada, en el lugar ese para agarrar la comida por el carro, antes de que alguien me contestara. 5 minutos, solamente paras y, hola, ¿en qué le puedo ayudar? O me da un segundo, por favor, y ahorita soy, hello, hasta pensé que estaba cerrado. Ya me contestan y le pido, bueno, quiero esto, sí, aquello, me lo dan. Y vengo en camino, pedí un combo para los niños, que trae bebida y trae tortillas y todo, ¿no? Bien completo para ellos. Y cuando vengo en el camino me doy cuenta de que no traigo la bebida. Y por el combo siempre pagas más, siempre pagas hasta, no sé, $2-3 más solamente por la bebida y lo que te den extra. Y vengo en camino y digo, coño, entonces no hubiera pedido el combo. Así que voy y me regreso y les digo, ¿qué pasó? Que mi combo, que no sé qué, no me dieron la bebida. No, es que tenemos bajos, estamos bajos con empleados ahorita, estaba muy lindo, tuve que reclutar gente. Y yo así como que, no me digas eso. Y ya me dan la soda, bueno, no la soda, la bebida, porque pedí una limonada. Me da una tarjetita con 25% de descuento para la próxima vez que vengo. Yo así como que gracias. Pero ya venía, tengo el tiempo contado, me siento súper cansada, esta mudanza me va a matar. Me siento exhausta, desvelada. Olivia pues toma teta 100% y siento que me quita cualquier poco de energía que yo tenga en el desvelo, porque toma teta y casi toda la noche está ahí, de cada ratito que se levanta, y yo nada más le doy su teta y me está comiendo toda. Y así que la poca energía que tenga, Olivia me la quita. Vamos a tener un picnic. Vas a tener un picnic. Sí, ¿qué vas a comer? Vamos a comer todo esto si tengamos. Si hay mucho picnic para Olivia y las otras. Se va a comer pollito. ¡Pollito! Mira, ¿qué es esto? ¡Macarón! Grábalo con la cámara. ¡Macarón! ¿No te gusta? ¿Si te gusta o no te gusta? ¡No me gusta! ¿No? ¡No! ¡Sí!
Ahí está. Gracias. Estamos aquí en el picnic, como dice Abby. Pollito, arrocito, macarroni, sopita, ensalada. Are you okay? Un huesito de pollo. Abby, ¿tu taco? No me gusta macarrón. No es cierto, Abby. No. Sí, tienes que comer. Con la novedad de que doña Libby ya empieza a agarrar cosas. Libby, agárrala. Espérate, viejo, espérate. Espérate, mi amor. Agárrala. Una moneda, ya me los conchinflo. Páralo, Abby, páralo. Ven, Neita, me tiro el ventilador. Agárralo. A falta de comedor, comemos en picnic. Y ya terminamos, ¿verdad, Abby? Abby. ¿Qué pasó, gordo? ¿No te da agua? Ven, mami, ven, dale agua a tu hermano. ¿No? ¿Qué tienes? Miren la mugre que trae. Me acabo de lavar las manos porque las traes. Esto, sí. Bien cansado. Mira, la ropa, como ropa es que me revolcaron. ¿Y por qué tanto así? Es que los manos me sacan limpiar. No, es que esta, yo ya les dije que esta mudanza a mí me va a matar. Nos va a matar. Acabándose esto, pido unos días de descanso. Ven, esta es la cara de la frustración. Tengo otro problema, ¿mande? Esta es la cara de la madre. Tengo otro problema. El proveedor de internet que tengo aquí no funciona ya, así que no va a ser tan fácil como cambiarlo. Ahora tengo, no lo había visto, ahora tengo que... Tienes que ir a poner los videos en unas tablas. No, y me da coraje porque apenas me acaban de dar un internet así bien chido, que subía los videos así. No tengo ganas de hacer nada. Y ya la mudanza es mañana, como ustedes les hemos venido diciendo. A lo mejor ya los enfadamos con lo mismo, pero es lo que nos tiene a nosotros de... Oye, pero eso enfadados. Me puede salir como por la pesa, ¿no? Sí. ¿Para qué las pesas, mami? Qué pinche desmadre. Y ahorita también vamos a echar las monedillas también, las que se juntaron esta semana. Nada más que las estoy dividiendo, porque ya saben que... Pues nos gusta como llevar así un ordencillo, ¿no? Unas, las coras en un lado, los 10 en otro y así. Ay, Julián me prometió que con todo lo que saliera de aquí me iba a comprar un regalo de Navidad. Pues, a ver qué pasa. No, y luego pues, si, o sea, es bueno esto y luego si aparte, pues le echamos un dolarito ahí de vez en cuando. Pues, ¿verdad? Yo también voy a echar un baño porque yo, la verdad, me bañé en la mañana cuando lo estaba saludando. Me acaba de salir de bañar. Papi, ¿qué? Perdió México, mi amor. Me fui yo de aquí faltando 10 minutos. Dije, no, ya ganó México, ya me voy contento a trabajar, no, hombre. Iba bien en el radio y cantaron el primer gol. Ya después llegué al trabajo, porque trabajo aquí cerquita. Llego al trabajo y sale un vato, no, gritando, no, que el Rafa Márquez siempre hace sus mamadas.
Le tiró una patada, hombre, y algo así, dice. Pero él aceptó, ese jugador aceptó que estaba nada más haciendo teatro. Sí, sí, ya después dijeron pues que... Pero es que también, mira, Rafa Márquez ya tiene como... Como, ¿cómo se llama? Como la esta de que es cochino, güey, que es medio cochinón, pues. Uh-huh. Y bueno, pues, como haya sido, ¿verdad? Perdimos y hay que saber perder. Así es de que México ya también está preparando maletas. Todo México, ¿verdad? Yo les dije. Sí, somos chilangos 100%, pues, ¿qué pasó? ¡Ay! Oh. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Me diste duro. No, si te moviste, mami, por andar viendo aquí. Es que casi, pero, casi me da aquí. Sí, donde aquí duele. Duele un chingo, aquí duele un chingo. Y bueno, estoy bien ojeroso también. Pero como hoy descanso. Amigos, estamos aquí en el garage. En donde Ulises quiere tirar todo lo que ve. Porque supuestamente son cosas que no sirven. Aquí, son testigos. ¿Verdad? Estamos de testigos. Y dice que tengo muchas cosas, pero aquí Hugo puede cerciorar que son poquitas, ¿verdad? No es nada. Bueno. A ver, no le cabe el carro en el garage porque tiene muchas cosas. Mira. Está escogiendo su maleta. No las tires, mi amor. Tú no tienes por qué tirar nada si no quieres. No, pues eran cosas de la iglesia, mami. Pues guárdalas, papi, para cuando regreses a los caminos de Dios. ¿Cuándo? Dios te ama y te quiere prosperar. ¿A dónde? ¡Yay! No, ese es el... ¡Oh, para cargar! Yo pensé el que era el de para ver el iPad en la tele. Aquí va a salir, aquí está. Mira mis banquitos. ¿Ahí lo vamos a utilizar? ¿Sí hay? Está una barrita, mami. Ya no me acuerdo. ¿Dónde te vas a dejar aquí para los pasteles? Para echarse la curso, la tecatita, la modelo. Sí. Hombre, cuando los compramos no duraron ni un mes, ya están todos manchados. ¡Ay! Pues para eso, los químicos, para limpiarlos. ¿Verdad? ¿Del car wash? ¡A mí! ¡A mí! Se luego un montón de arañillas también. Aquí sí no es mucho, nada más. Esto es, sí se va. Y eso lo vamos a ver ahorita. Así que... Está buena, ¿sabes? A mí no me grabes, ya te he dicho. Me gusta. Tirado. Y te gusta grabar. Miren, ya me voy a ir y a Dira. Es el último video que te grabo. Tienes que darme el privilegio. Ay, ¿cuál zarapastrosa? Mira tu hija. Mira, ponete tus aretes. Los zapatos, tío. No, ponete un arete, anda. Póntalo a mí. Yo ahorita lo que vi. Esto lo que encontré tirado de este arete. Creo que vamos a contratar unos tornaleros para ayudarle aquí a los tornaleros. Tiene muchas cosas. Sí. Uy, imposible. Qué bárbaro, Ulises. Se lo juro que lo quería tirar todo, amigos. Y aquí tengo puras cobijas y cosas para el invierno que ahorita no se usan porque es verano. ¿Tiene garaje? Sí. No, soy de al último. Le pasé los cheques sexuales a la vez. Los que me regaló Sandra. ¡Qué bueno! ¡Mira! ¡Animado ya estoy! Para que vean que yo no tiro nada de lo que me dan. Les doy uso y después los paso para seguir creando bendición en la vida de otros. ¡Egoísta! ¡Bendición sexual! Sing de ABC. Cántenla todos. Ay, qué lío, muchachos. ¿Esta caga? TUBWXYNC. Now I know my ABC. ¿Qué diablo tiene esta caga? ¡Yeah! ¿Tiene chocolate o qué? Pues estamos aquí limpiando. No, no está limpiando nada, se está quejando con Hugo de las mujeres. No, es que nada más le digo. Mujeres no sé qué. Le digo.
Bueno, ya. Pero no, sí, estamos... Que quiero que hagas esto, lo otro y aquello. Pues uno se va a trabajar, oye. Que sea uno llegar y que se vea la ayuda. Descansar y todo. Ay, oh, yeah, right. ¿Cuándo nosotros descansamos? Y ahí está todo el desbarajuste, pero ya. Ahorita lo vamos a cambiar de caja. Acá me va a echar una mano mi camarada Lugo. Es lo que aquí les tengo que decir. Hoy es la última noche que duermo con este desmadre. Pero mañana ya dormiré con otro. Con otro. Con más desmadre, más lleno. Exacto. Una discusión, un comentario, ¿verdad? Y es que le estamos preguntando qué les pareció, pues, que México haya perdido. A ver, Hugo. ¿Qué piensas tú de que México perdió? Lo que pasa es que ya no vi el estuve chambeando. Aquí tengo la prueba. ¿Pero qué piensas, pues, de los comentarios que escuchaste? Los comentarios siempre dicen que hay para la otra y siempre decimos en todos los mundiales hay para la otra. Eso se tiene que acabar. Sí, no es que hay un dicho que dice, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Como siempre, siempre hacen ilusiones al mexicano. Sí. Vamos a ganar por la copa y no, siempre nos quedamos a la mitad. A ver, Vero... ¿Qué piensas tú que haya perdido México? Pues feo, triste. Me ha gustado que le hayan echado mucha más pasión, más corazón, por orgullo propio, pero... Se me hace como que les pagaron, ¿no? No, es que iban bien. No, como que les pagaron, pues, por dejar de perder. Pues sí. Oh, para que perdieran. Ganaron más perdiendo que ganando. Probablemente, es lo que pasa siempre. Ah, pero bueno. Otra vez, amigos. No sé cuántos días de mi vida voy a sobrevivir comiendo pizza. Durante esta mudanza. La mudanza del chango. Here, Nathan. Ahorita les traemos pizza, Ulises y Hugo. Están. ¿Quieres hawaiano o pepperoni? Hawaiano. Están viendo lo de las lavadoras para subir la mañana. Y decidimos que va a ser un camioncito el que vamos a rentar para llevar todo de un solo, ¿verdad? Sí. ¿Y mía hawaiano o pepperoni? ¿Tienen chile coco? Sí tienen, pero poquito, mira, como esto no tiene. Sí, mami, te voy a ver que te portes bien porque te estás portando terriblemente ahorita, hija. Que te portes bien, toma. ¿No quieres? No me gusta el chile. No tiene chile. Esto es bell pepper. Pero esto es chile en esto. Quiero esta. Quiero esta. También tiene chile la otra. Toma. Mira, así como niño, mira. ¿Quieres un poco? No. Mira. Siéntate. Muy bien. Se están comportando. Sí, pues decidimos ir con el camioncito para no estar que vamos y que regresamos. Y así llegamos, estacionamos, bajamos todo y se acabó. Done. It's done. Oye, deseando mucha suerte, muchos likes, para que todo salga bien. ¡Ay, yo vi que! Y nos vemos el día de la mudanza. ¡Yay! La cambiadera del pañal, un problema, como siempre. Odio que le quemen el pañal, Nathan. Nathan. Esto parece un manicomio. Oficialmente la última noche aquí, baby. ¿Cómo te sientes? No se parece. Me siento agüitado, mami. Es que, desgraciadamente, no hicimos amistad con él, con esas personas. ¿Verdad? Antes, ¿verdad? Y ahorita que nos vamos, pues, ahorita que nos vamos, pues,
Y es que la verdad, nosotros no tenemos amigos. Casi no. Ahí los amigos del trabajo son, nos llevamos y todo, pero... Pero sí, para familia. Pero para llevarlo así con la familia, pues no. Entonces, pues, hasta que hacemos una amistad, pues... Una amistad, pues, como soltera, así, ¿verdad? Pues se siente uno... Que no nos deja mal. Siente uno feo. Y no solamente son amistades que están contigo como en los tiempos de felicidad y todo, sino que son, yo bueno, yo por mi parte, por con Vero, por ejemplo, ella es una persona con la que yo podía confiar. Si algo pasaba, era como eso, pues, como mi contacto de emergencia, ¿no? Me acuerdo la que se cayó Olivia, con la primerita que fui corriendo, fue con Vero, y ay, yo quería llorar. No, estaba llorando. Me agarré. Cuéntales, pero ¿cómo llegué? Pues bien asustada, llorando, desmayándote. Y por venir en brazos, tú llore y llore, pues. Y que me acuesto en el sillón y llore, brazos, llore, sí, llore. Y yo con la niña. Y me decía, está bien, she's okay. Y yo, no. She's not okay. She feo. Mi mami, yo te quiero mucho. Sí, tienes la cara toda chunta, mira, toda, pareces huérfana. ¿Como Jason? Sí. No. Pues sí, o sea, yo sé que, igual porque yo creo que no encontrábamos personas que compartieran como uno, ¿no? Así que tienen hijos, como que no tanto como de fiesta ya, que... Bueno, sí, estamos haciendo la fiesta. Hay que ser honestos. La fiesta tiene que estar. Seamos honestos. La fiesta está haciendo al último. Sí, pero no como en el nightclub. Sí, es la misma. Mira, qué mejor hoy la música. La música favorita de estos niños latosos. Ay, mi vieja mocha. Es como tu gordo se porta también. ¿Qué pasó, mira, chiquita? La Olivia no más pega los ojos. Sí. Ya sabe. ¿Qué pasó, mami? Chiquita. Niña, mi gordo, macho. Está sentido. Estos pobres no los he bañado. Tengo que bañarlos. Pero yo le digo, no quiere que use su tina, que porque ya la super lavó. No, tú bañalo. ¿Nomás no me baño yo? Y bañate tú también. No pongas excusas, sí. Sí, puros pretextos, pues, para no tirar sin fuego, ya ni chingada. Ulises, quiero decir una cosa. Pido mi tiempo. Pero nomás una, ¿ok? Nomás una. Ok. Lo prometido es deuda. Yo le di un warning. Y le dije que si no se apuraba, iban a bailar. Sí, con permiso, ¿no? Propio, estás en tu casa. Ay, Dios mío, no quiero saber cuántas libras ya aumenté. Pero mira qué rica sabe esa pizza, mami. Grábate mordiéndolo. A ver. Ventilador, Abby. Gracias, Abby. Es lo que me encanta, vivir esa maricita. Te estás buscando, mía. Se busca y se ríe con ella en la cama. Empezó la fiesta. Hey, Hugo, dígate un like, güey, para... Happy. ¡Para adentro! ¡Hasta un chilango bailando rock! ¡Baila, baby! ¡Ándale!
¡Ya lo estabas haciendo! ¡Ahí está! ¡Baby, lo estamos haciendo bien! A ver, amigos, aquí tenemos un problema, como quien dice, un pedote. Sí, pero van a saber, pues. Y mañana se van a dar cuenta de otro. Unas opiniones, unos likes. A ver qué. Lo que pasa que aquí... No queremos feministas opiniones porque vamos a perder. ¡Ah, machistas! No, pero bueno, es que lo que pasa es que aquí, que no, que la mujer, que el hombre, no, o sea que... Se está pasando. Es trabajo de equipo. Aquí se está del cambio. Son 24 horas. ¿Ah? 24 horas, es unas 3 de la mañana, ya quítale 3. El camión está aquí, ¿dónde está el camión? El camión está en la... ni sabe que lo vas a rentar todavía. Luego mañana es lunes, va a haber muchos porque la gente se mueve el fin de semana. Y bueno, sí, así está, no, aquí, así está aquí la controversia y no se acaba. Saludos, viejito, dame un besito. ¿Qué opinas? Amigos, son casi las 3 de la mañana y aquí esos niños continúan como si fueran las 7 o 8. Nathan corre y corre para todos lados. Mira, anda sin blusa. Mi anda en pañal. ¿Ya viste las monedas? No. Y Neita anda atrás de ella. ¿La otra vez se las enseñó a la señora? Ah, que me estás presumiendo. Le digo, no, nada más te estoy diciendo. Este de aquí. Y Ulises siente tan orgulloso de sus monedas. Ay, Dios. Pero este es de puros penis. ¿De coras? Este es de penis y este es de coras. Mira. Ay, no me voy a levantar. Y este es de 10 y 16. No, está bien. Cuidado que, creo que los dos Ulises así, comparte pero... sus lugares secretos del dinero. Hay que sacar para... No, pero están bien pesados. Luego peor si agarras el de puro pelo. Bueno, ahí lo que haces aquí, tengo huevos, tengo harina para hacer. Aquí trances, esto es un... Hay mielecido. Es una odisea. Sí. Lo importante, tenemos leche, hay chocomil, o sea, por eso no te preocupes. ¿Tú qué opinas, Hugo? Hay menudo para los que se están estresando... Demasiado. Sí. No, yo. Y ya se acabó, ya no me veo. Amigos. Y amigas. Anoche nos quedamos dormidos, estábamos muy cansados. Ay, sí. Siempre lo mismo. Estábamos muy cansados. Nos dormimos muy tarde, como yo estábamos con los vecinos platicando sobre el camión y todo. Hoy es el día de la mudanza y a pesar de eso, ahorita voy a editar el video. Vamos a ir por el camioncito y de ahí voy a venir a editar el video. Entonces, este saludo no lo pudimos despedir anoche el video, como les digo, caímos rendidos según a dormir a los niños y ahí nos dormimos nosotros. Entonces, ya no pudimos despedirlo. Miren, ando con la misma playera, Nathan anda igual, todos andamos aquí en fodongos. Pero queremos aprovechar para agradecerles por haber visto este video y discúlpenos si son muy random, muy de lo que andemos haciendo, pero la realidad es que ya ahorita como que ya estamos, ¿cómo se dice, baby? A lo que salga, ¿no? A lo sí, que vaya, ya. Estamos andando y haciendo cosas, como andando dice mi miando. Como dice mi abuelita. Pero no queremos despedirnos en este video porque ya mañana van a ver el nuevo. Pero vamos a despedirnos. Y vamos a mandar un saludo rápidamente. Porque no queremos que se nos olvide, se nos quite la costumbre. Que se nos junten. Sí. Así que el saludo va para Angélica Ríos. Y dice lo siguiente: hola familia hermosa, qué emoción verlos día a día. Son una familia genial que vale la pena dejar de hacer lo que se está haciendo para verlos. Jeje. Ustedes, espérame, primero que todo, los quiero. Ever, eres una mamá genial y tú, Ulises, un hombre superhumano. Eres un papá maravilloso y Abby, una niña muy linda. Y Nathan, tan cariñoso.
tan acomedido con los papis. Ayuda a guardar la ropa. Ve cómo besos a Olivia. Ni se diga, nena hermosa. A familia genial. Cuídense y mándenle un saludo, porfa, Eve. También me da miedo. Angélica. Angélica, mira, te quiero decir una cosa. Cada que te quiero mandar el saludo, pasa algo aquí. Sí, como ahorita, ¿qué pasó? Olivia se hizo en la cama y se hizo del 2 porque le acababa de cambiar el pañal. No, Abigail andaba por ahí cerquilla. Y casi le hace en la cara. Ok, Angélica, ha sido todo un teatro mandarte este saludo, pero queremos que sepas que te cariñamos. Te amamos, que apreciamos que estés aquí viendo nuestros videos. Ahora sí, diles bye, neta. Diles bye. Está enojado. Gracias, amigos y amigas, por todo su cariño, su apoyo, su amor, que nos miran, que nos comentan. Estamos teniendo un día ocupado hoy, pero aquí andamos, de verdad. De ocupado estamos aquí bien tirados. No, pues es que nada más de pensar todo lo que vamos a hacer, ya me frustré. Sí, ya me cansé mentalmente. Ya, estoy... Nos vemos, amigos, mañana. Bye, será video nuevo, donde vamos a vivir próximamente. Esperen ahí. Esperen muchos videos. Y nos vemos. Bye, mami. Dios, bye, Olivia. Bye.